Bueno, Martín, ¿cómo estamos? Muy bien, espectacular, ¿bien? Gracias, gracias por venir. Un placer, gracias por invitarme a este Tech Fest. Lindo, lindo evento. Y pensaba en esto, mira, vos empezaste a tocar el piano a los 12 años, empezaste a aprender, sí, ¿no? Piano. Sí. Después incorporaste otros instrumentos a lo largo de tu vida. Si vos mirás ahora en retrospectiva y ves a ese Martín de 12 años y ves a este Martín de ahora, en todo ese recorrido te atravesó la música. ¿Pero qué cambió la tecnología y tu forma de hacer música? A ver, yo empecé a estudiar piano antes de los 12, como a los 8, 9. Y empecé a componer a los 12. Y en ese momento componer era tratar de sentarse en un piano, en el piano que estaba en la casa de mi vieja, y poder tocar un poco y tratar de escribir en una partitura lo que uno va tratando de inventar. Y muy pronto, cuando yo tuve 15 años, empezó a explotar todo el tema de los sintetizadores, los sequencers, las baterías electrónicas, las cosas que empezaron a pasar durante los 80. En 15 años, en el 83, 84, por ahí. Y eso es como que me voló la cabeza, porque yo hasta ese momento tenía mi banda y tocamos con una banda que se llamaba El Inspector y tocamos en los bares de La Plata y era una banda. O sea, yo tocaba mis teclados, otro tocaba el bajo, la guitarra, la batería. Y bueno, y en ese momento empecé a darme cuenta que yo podía estar en mi casa con un teclado, con un sequencer, con unos módulos de sonido, con un micrófono, con unos procesadores de audio, que todo de a poquito se lo iba pidiendo a mi viejo y mi viejo no me lo podía comprar, pero no sé cómo inventábamos una forma de que al fin nos termináramos de hacer de lo que necesitábamos para, o que yo necesitaba para componer. Y ahí empecé a componer por primera vez con tecnología, en la cual lo que uno tocaba, que ha grabado en un sequencer, después de grabar en un sequencer le podías poner una voz, lo grababas en unos cassettes que se usaban todos solamente para un lado y las cuatro pistas podían ser cuatro pistas de audio en ese momento. Entonces grababas en uno las voces, en otro la batería, en otro el bajo, después podías mezclar y armar una canción más o menos razonable basado en eso. O simplemente como hacía yo, que le afanaba la casetera a mi papá, enchufaba la salida de mi consola de mezcla a la casetera, apretaba rec y grababa así a lo bestia. Claro. Lo que salía y lo que podía cantar. Y así millones y millones de cassettes que he grabado y compuesto durante muchísimos años. Que después, cuando empecé a estudiar, cada vez se fue sofisticando más. Ya estamos por el año 90 y pico y las computadoras empezaron a tener un rol más grande en la música. No era solamente hardware dedicado, sino que empezaron a ser las computadoras. Y ahí las computadoras empezaron a invadir todo, ¿no? A partir de ahí, del año 90 y pico, ya entrando en los 2000, ya empezaron a invadir con placas de sonido en la computadora, con cosas que empezaron a pasar directamente dentro de la computadora, hasta la evolución total que hay hoy, que si querés componer algo no tenés que ni moverte enfrente de una pantalla, solamente, digamos, conectarte con vos mismo, poder sacar eso que querés hacer o que querés componer, y después usar cosas que van viniendo del universo de Internet. Y ese cambio fue espectacular. O sea, pasar de un piano acústico a hoy sentarse a buscar un loop o a buscar un sonido que no existe pero conserva, a pesar de eso, el espíritu de tener que hacer, de tener que componer, conserva el challenge ese de sentarse adelante de una hoja en blanco y lo pavoroso que es eso, ¿no? Uno se sienta delante de un hoja en blanco y decís, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Qué pongo acá? Claro. ¿Entendés? Porque no hay nadie que te esté diciendo, pone algo. Sí, sí, sí. Ahora, lo humano en eso está en la vocación, ¿no? En tener una vocación, en tener una pasión, en tener digamos, algo que te impulse la creatividad y después aparece la tecnología donde vos claro, realmente puedes potenciarlo, ¿no? Pero claro, la tecnología es el medio. Claro. La inspiración tiene que estar, la conexión con vos mismo tiene que estar, lo que vos querés decir, si es que querés decir algo. Por ahí muchísimas canciones no quiero decir nada, simplemente a veces exploro más las sonoridades o cómo suena un ritmo una secuencia, unos arpegios, y a veces no tiene nada que ver con una letra, ¿no? Y muchas veces uno piensa, no, las canciones tienen que ver con la letra, y para mí las canciones tienen muchísimo más que ver
con la sonoridad, con el impacto que te generan en un oído, con cómo suena, con qué texturas aparecen, cómo se va dosificando esa textura a medida que la canción va progresando, muchísimo más que lo que querrás decir adentro de una letra. Bueno, son tendencias, cada uno inventa la que se le ocurre o usa la que se le ocurre. A mí me gustó siempre esa y es lo que hago y no, ya viejo no puedo cambiar, ¿no? O sea, ya está. Claro, ya estamos ahí. No hay vuelta con eso. Ahí. Recién decías lo de que al principio con el cassette en cuatro pistas ibas grabando y componías así. Hoy la cantidad de pistas es ilimitada. Sí, bueno, sí. Puedes tener la cantidad de pistas y superponerlas y jugar con ellas de una manera infinita. Sí, hoy se puede hacer absolutamente cualquier cosa sin limitación, con una calidad extrema en todo lo que haces. Y bueno, nada, empiezan a aparecer las últimas millas en las cuales, bueno, la diferencia entre una muy buena toma de voz y una toma de voz. Toma de voz significa cuando cantás o cuando grabás algo, o cuando grabás una guitarra, un bajo o lo que sea, la diferencia la hace un buen micrófono con un buen preamplificador. Bueno, y ahí empiezan a hacer las pequeñas diferencias que van sumando para hacer que algo suene realmente grandioso. Mientras tanto, podés hacerlo igual sin que suene tan grandioso. Y si el tema de lo que estás haciendo está bueno igual, entonces el éxito vendrá, ¿no? Mirá cómo ha empezado, no sé, Visa, ¿no? En su casa con una computadora, o Elegante, el caso tan famoso que está dando vueltas por ahí. Son todos casos que empiezan un chico con una computadora en la casa, con una placa, ni siquiera con una placa de audio sofisticada, es con la salida de auriculares. Ahora, ¿no? Conectado a unos parlantes. Es un caso como relevante, paradigmático, el que decís, el de Bizarrap, ¿no? Porque en muy poco tiempo, desde su casa, se transforma en los productores, al menos de habla hispana, más importantes de este momento. Sí, sí. ¿No? Tiene 23 años. Tiene 23 años, 16 millones de usuarios por mensuales. Sí, sí. Uno de los top. Y todo el mundo espera cada vez que salga a su Bizarrap Session, digamos. ¿No? Las Bizarrap Sessions son los más. Todo el mundo pendiente a ver qué va a hacer y cómo va a jugar. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entiendo entonces que ahí la tecnología, para quien sabe usarla bien, ocupa un rol central, porque ahí aparece un productor que incluso es más popular, más conocido que muchos artistas, porque lo que hace tiene una singularidad y una subjetividad tan particular que lo catapulta a un lugar muy distintivo. Sí, eso está muy bueno. Y creo que ahí la tecnología tiene un rol central, ¿no? No solo la tecnología a la hora de componer, sino la tecnología a la hora de distribuir. ¿No? Por todo el cambio de paradigma que hubo en cómo se distribuye la música hoy a cómo se distribuía antes, que tiene hoy ciertos problemas y ciertas injusticias que pasan, ¿no? Porque hoy hay una cantidad infinita de gente que está publicando y muy pocos son los que se llevan el 85-90% de la torta. Claro. Pero hay grandísimos artistas en el long tail ese, en la parte final, que son capaces de poder desarrollar temas buenísimos, pero que no cobran nada, porque al fin del día tienen tan pocos oyentes que no pueden vivir de eso, ¿no? Entonces, creo que hoy algunas cosas que están pasando en el mundo de los NFTs y cómo los artistas pueden reconectarse con su audiencia de forma de poder, de alguna forma, ¿viste?, vender, monetizar lo que hacen mucho más cercano a sus fans. Sí. En lugar de tener que pasar por una gran plataforma de distribución y poder vivir de eso, ¿no? Entonces creo que lo que está pasando con los NFTs, lo que está pasando con los sistemas de distribución, con los nuevos sistemas de distribución que van a venir a challengear a los viejos sistemas de distribución de música y demás, es súper interesante lo que está pasando. Y todo eso, la habilitación de todo eso, la llegada de todo eso, lo hace la tecnología, ¿no? Primero, los grandes centros que concentraron, ¿te acuerdas de Apple Music cuando salió $1 la canción? Ese fue el primer gran intento, después la gran evolución hacia Spotify y ahora veremos a dónde vamos, ¿no? Hay millones de modelos distintos para poder evolucionar. Yo creo que el próximo paso son los NFTs y cómo los artistas se van a conectar con los músicos de manera directa. Perdón, los fans directamente con los músicos. Y veremos cómo ese modelo sigue creciendo, ¿no? Y sigue evolucionando. Yo creo que ya Spotify es espectacular, pero creo que es un modelo que todavía tiene muchísimo para evolucionarse. ¿Y hacia dónde te imaginas o hipotetizás que puede evolucionar? Bueno, es difícil de decir. Hay modelos que son mucho más justos. Es decir, mira, si yo pago un abono mensual, mi plata se divide solamente entre la gente que yo escuché.
y no entre todos, ¿no? Eso sería la primera evolución. La otra evolución sería, bueno, yo soy un artista. O sea, que la plata que vos le pagás como el usuario, claro, de, yo en soy este un caso usuario, de Spotify, esa plata va exacta, porcentualmente le llegue a los artistas que vos escuchaste. Claro, vos escuchaste 5 artistas, va la cantidad que hayas escuchado para cada artista. Y no va a un pool gigante en el cual vos pagás por el artista que escuchaste y por el artista que no escuchaste, ¿no? Entonces ahí hay un modelo bastante más justo para hacer. Después hay, yo creo que todo el mundo de NFTs es algo que va a cambiar absolutamente todo, porque esta idea de poder vender activos digitales únicos, ¿no?, de parte de los músicos hacia los fans, hace que el músico monetice en forma directa. Y que no solo que monetice cuando lo vende por primera vez, sino que cada vez que salta de manos, que pasa de una billetera cripto a otra billetera cripto, el artista vuelva a monetizar. Claro. Entonces se queda con un royalty cada vez que va saltando de uno a otro, porque así está escrito el smart contract, así. Y eso está buenísimo, porque sí, es ahora un reconocimiento al derecho de propiedad intelectual de alguna manera. Bueno, es la ejecución perfecta a través de la tecnología del derecho de propiedad intelectual. Claro. Entonces, vos tenés un cuadro, o tenés una obra de arte, o tenés una canción, o un álbum entero de canciones, bueno, lo podés vender ahí y que cada vez que alguien quiera revender eso, ¿no? Picasso sería muy millonario, porque si viviera, ¿no? Porque podría haber vendido la primera y después y las después otras cada una de las ventas. Y cada una de las ventas, en millones y millones de dólares, él hubiese tocado, claro, un royalty. Creo que ahí hay mucho para explorar. Vos tenés un proyecto, ¿no? Ahí Enigma, sí, tiene que ver con eso. Sí, Enigma.art. Enigma.art es un invento de mis hijos en unas vacaciones que tuvimos, que ellos son cripto hace bastantes años. ¿Qué tienen ellos? En 20 y 17. Uh-huh. Facundo 20 y 17 Manuel. Y empezaron a crear y bueno, primero empezaron a minar, lo primero que hicieron, y después se dieron cuenta que lo hot era lo NFT y como en febrero de este año vienen y me dicen, che papi, nos gustaría empezar a hacer un emprendimiento de NFT. Yo digo, ¿what? Y ellos me dicen, sí, claro. Pero vos que conocés a algunos músicos acá y que los podemos llamar y que... Y bueno, terminamos haciendo una compañía que se llama Enigma.art. Ellos son los founders, yo solamente ayudo. Y nos asociamos con Pop Art, con Dale Play, con todos los músicos que están atrás de Pop Art, todos los músicos que están atrás de Dale Play. Bizarrap es uno, Babasónico, Soda Stereo. Bueno, todos esos van a estar en el mundo más de lo tradicional. Y todo lo disruptivo viene por el lado de Dale Play. Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Camilo, lo que se te ocurra. Y bueno, lo que vamos a empezar a hacer es empezar a hacer como temporadas de NFTs en las cuales la gente va a poder venir, comprar, interactuar con esos artistas. Artistas como Daniel Melero, artistas como... Bueno, la idea es generar una gran comunidad latinoamericana de gente que tenga ganas de crear, experimentar en esta nueva forma de arte. Y no va a parar ahí, porque vamos a ir también al arte plástico. Marcos López o gente que pueda de alguna manera poner obras, sí, para que después esas obras se vendan ahí y se puedan trasear, ¿no? Y se puedan decir, bueno, ¿dónde está esa obra? ¿Qué es lo que hago? El concepto en todos los casos es el de obra exclusiva, digamos. Vos lo que estás comprando es una obra única. Es una obra única o pueden ser muchas copias de esa obra. Sí. Puede ser que esté conectado con un activo físico o no, o solamente un activo digital. Lo que vos comprás cuando comprás un NFT es un derecho. Es el derecho a ser vos el dueño de eso. No el dueño intelectual de eso, porque el dueño intelectual sigue siendo el autor. Sino el que puede, el dueño, como el que tiene un cuadro, como el que tiene una canción, sí, que la tengo yo solo. La puedo pasar, la puedo ir a mostrar. La puedo pasar, me puedo ir a pavonear con mis amigos todos los NFTs que tengo. Estamos desarrollando un player específico para poder escuchar NFTs. Y en cierta manera, lo que haces es darle otra vía de escape a esos artistas, una vía de monetización distinta que antes no tenían. Y ese derecho que vos tenés, después lo podés vender, que es un derecho para usarlo, para mostrarlo, pero bueno, si lo están reproduciendo a otro lado, podés decir, mira, no, esta música es mía, ¿tá? En teoría, el único que lo tiene sos vos, pero bueno, podría haber otras copias, podría haber... pero bueno, ese es el concepto, ¿no? Claro. Y está muy bueno. Sí. Bueno, no, fíjate lo que está pasando en la NBA, ¿no?
con todo el, están vendiendo pedacitos de video y el mundo de los NFT. El otro día estaba escuchando una estadística. En uno de los sites de NFTs en Estados Unidos se vendió en un día lo que se vendió en todo el año pasado. ¿En un día? En un día, de hace dos semanas atrás, se vendió lo mismo que se vendió durante todo el año pasado en el mundo de los, el mundo de los NFTs. Impresionante. ¿Y cómo te parece que la tecnología ayuda a masivizar el arte? En este caso la música, de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, es el rol central, ¿no? La tecnología es el medio de comunicación por excelencia y desde ahí, desde esa cercanía que crea la tecnología, es de donde todos parten. Vos en un momento antes tenías que, no estabas cerca de tus fans, estabas muy lejos. Había que imprimir un disco, grabar un cassette, distribuirlo, que te bancaran la grabación, que te bancaran la distribución. Y en todo eso los artistas iban dejando mucho en el medio. La tecnología acercó dos cosas. Primero, acortó el proceso de creación y de grabación a unos niveles muy rápidos y muy buenos. Y después se llevó a todo el proceso de distribución. El proceso de distribución antes era imposible y ahora es extremadamente fácil, ¿no? De subir una canción en Spotify o subir a Twitch o subir a Instagram o subir a donde uno quiera lo que uno quiere. Entonces, creo que la tecnología en esa manera nos acerca. Todavía sigue siendo muy plana, pero nos acerca. Nos pone mucho más de igual a igual, ¿no? De fan a artista. Y esa distancia que se va rompiendo y que se va achicando, creo que va siendo más democrático y más beneficioso para todos. Pensaba, yo cuando era chico, ponerle para escuchar una banda que me gustaba, tenía que conseguir el cassette. Claro. Tal vez, yo no lo tenía y se lo pedí a un amigo para poder escucharlo. Y hoy, claro, hoy ingresás a una plataforma y lo escuchás al instante y tenés una cantidad infinita de música, ¿no? Eso ya cambia mucho. ¿Vos hiciste todavía extraño, yo todavía extraño esas veces cuando íbamos a lo del peruano en La Plata, que íbamos con un amigo mío que se llama Gustavo, el Severino, íbamos a lo del peruano a descubrir qué había. Entonces llegamos al peruano y decimos, ¿qué tenés peruano? Pero como una aventura, una expedición, claro, casi. Y un día fuimos así y sacó, me acuerdo, un disco de The Cure. Y dijo, miren, esto acaba de llegar. Y vos no conocías The Cure todavía. Yo no conocía The Cure. Te voló la cabeza. Y me voló la peluca. Y me acuerdo que otro día fuimos y sacó un disco de Thompson Twins. Y yo no conocía Thompson Twins. Y no lo podíamos creer. Claro. Y íbamos con el disco después a la casa y lo poníamos y lo escuchábamos. Nos quedamos horas escuchándolo. Entonces el proceso era hermoso. Hoy es totalmente distinto. Hoy me avisan, che, sacó un tema nuevo Bon Iver, que a vos te gusta, y entras, y me pongo en Spotify y ya lo estoy escuchando, ¿no? Sí. Es todo más inmediato. Es todo mucho más, ¿no? Inmediato. Todo mucho más inmediato. ¿Y extrañás algo de eso? Me encanta, a mí el otro me encanta. Claro. De hecho, tengo una bandeja por ahí de discos con todavía los vinilos que yo escuchaba en ese momento. Pero bueno, no, ya no voy a volver eso. Claro. Sí, bueno, vuelven cosas raras. Puede haber NFTs que incluyan vinilos, por ejemplo. Claro. Puede haber ediciones especiales. El otro día los chicos de Los Basónicos me mandaron una edición especial de un disco de ellos que tiene suficiente como tema principal y tres temas más. Un vinilo transparente, divino, una edición espectacular. Después la puedo mostrar. Y esas cosas son buenas, esas cosas están buenísimas. Claro. Siguen teniendo esa cultura romántica, ¿no? Pero bueno, la cosa está cambiando bastante rápido. ¿Cuánto incidió la tecnología y la música en tu cultura emprendedora? Mira, yo. Está buena la pregunta, porque la cultura emprendedora tiene mucho de esa hoja en blanco. De esa sensación de pavor al estar enfrente a una hoja en blanco. Vos decís, ¿por qué Martín tanto miedo a estar en una hoja en blanco? Bueno, no es miedo, es que podés hacer de todo o no podés hacer nada. Y yo creo que parte de la cultura emprendedora del grupo de los fundadores y de Globan y de y mía, obviamente, además de haberla aprendido en mi casa, porque en mi casa siempre se emprendió y siempre se hicieron cosas raras. Raras me refiero a inventos que hacía mi viejo y yo vivía aprendiendo de eso. Mi viejo trajo una computadora a casa en el año 81. ¿En el 81? Una PC en el año 81. Pero no existía en Argentina, nadie tenía. Había traído de Estados Unidos y yo me enfrenté a una PC por primera vez con una pantallita así, ámbar, por primera vez a una PC IBM en el año 1981. Yo creo que la música
tiene ese desafío, ¿no? Ese desafío de tener que crear algo que tenga cierta consistencia. La música, la creación de música es un proceso doloroso, es como parir. Las mujeres seguramente me entienden más que... Yo cuando creo música siento dolor, porque no es tan fácil el hecho de decir, bueno, creo algo y me sale. No, no. O sea, no es que es el camino una experiencia satisfactoria permanente. No, iterás mil veces, suena mal todo lo que haces, hasta que enganchás algo que suena bien, ahí te parás y clavás la primera estaca y empezás, ¿no? Y es como escalar una montaña y de repente te fuiste para abajo, te tiró todo. Mil veces he tenido que destruir una canción para volver a hacerla o directamente descartarla. Entonces, la tasa de mortalidad de canciones es elevadísima, tal como la tasa de mortalidad de empresas es elevadísima. Cosas, ideas que nunca llegan a ningún lado, miles. Y es cuando vos ves, es exactamente igual al proceso de creación de una empresa. En una empresa vos creás algo, ponés una estaca, dos, te subís, de repente no conquistaste nada, te caes y volvés, ¿no? Y es ese hoja en blanco en la cual, ¿en dónde puedo emprender? Y en todo esto. ¿Y qué es todo esto? Y es enorme. ¿Y qué hago yo? Bueno, a ver, me enfoco en esto. Y voy a hacer esto. Y en esa elección está el dolor, ¿no? Y en esa dirección está la incertidumbre de saber qué es lo que estás haciendo hacia adelante. Así que para mí tiene una conexión total. Ahora, ¿es muy dicho esto? ¿Es un common wisdom? No. Pero te puedo asegurar que tiene una conexión fundamental y total, todo el tiempo. ¿Y acá, por ejemplo, que te sentás y te pones a componer? ¿Llegás acá? Sí, y qué sé yo, acá hago y me... Sí, juego, pero hago pavadas. ¿Es una forma correcta de decirlo, jugar? Porque digo, vos me decías recién que lo... Sí, es jugar, es jugar. Que hay dolor también, pero digo... Sí, es un proceso, vos sabés que... esto siempre... ¿Viste cuando vos decís... Ah, sos un boludo, que mirá lo que acabas de hacer? ¿Quién le dice qué a quién? Vos... Tu mente le dice a tu yo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tu mente está yo, digamos, claro, es como que dice, continuamente vos estás está diciendo, mal, ¿por qué estás mal? Esto? ¿Qué estás haciendo? Sos un boludo. Todo eso desaparece cuando estás creando música. Cuando estás creando música es como que directamente es tu yo, es lo que vos podés hacer. No hay nadie diciéndote si es lindo o si es feo. Ni siquiera le permitís a tu mente que te censure en ese momento. Algunas cosas, obviamente, siempre la mente... Sí, dice, sí. Siempre, algún fantasma siempre aparece. Algún fantasma siempre aparece, sí. Y, te mete, secuela. Y te mete leña. Sí. Pero sí, es un proceso como jugar, es un proceso como muy rico de conexión y es un proceso que, bueno, a pesar de ser doloroso, termina siendo satisfactorio en algún momento. Claro, en algún momento. Hopefully. En algún momento, pero quizá sea satisfactorio. Vos arrancaste a los 8 o 9 años, después empezaste a componer a los 12. Digo, siempre jugaste haciendo música. La diferencia, o sea, jugaste siempre y siempre te gustó la música. La diferencia con la tecnología es que ahora tenés más chiche, digamos. Bueno, la diferencia con la tecnología es que ahora puedo hacer esto. Claro. Y agarrar esto y decir, bueno, me conecto con esto y aprieto un botón acá y sale andando, qué sé yo, y vemos qué cosas, si hay más loops, si hay cosas, si hay sitios para meterse y amigos que te mandan cosas para poder experimentar y todas esas conexiones son espectaculares. Antes era sentarte delante de la máquina, lo cual tampoco está mal. Uh-huh. Para mí las limitaciones, con esa hoja en blanco es demasiado grande, vos tenés como... Ahora, si la hoja en blanco te la hace más chiquita, te la ponen cuadriculada y te dicen, mira, jugá acá, a vos se te simplifica la vida. Claro. Es que hay un artista, hay un compositor muy famoso de música electrónica que se dedicó a hacer canciones con una cantidad limitada de instrumentos. El tipo tenía acceso a absolutamente todo lo que quisiera. Pero el tipo dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar este. Sí. Y voy a hacer nada más que canciones que salgan con esto. Con 5 sonidos. Y una batería, ya está. O sea, se puso sus reglas. Sí, armó sí, y se, dentro y se de limitó las cuales el universo. Se limitó el universo. Delimitó la cancha, digamos. Delimitó la cancha y empezó a meterle por ahí. Y se puede crear igual. Y la hoja en blanco es exactamente igual. Claro. O sea, que no está limitada. O sea, que la cantidad de instrumentos a veces, la cantidad de posibilidades que tenés a veces te marean. Pero bueno, en algún momento tenés que hacer narrow down y decir, bueno, me dedico y hago esto. Y sí, acá entro y juego, qué sé yo. Acá hay un teclado, venís y puedes tocar, ¿no? A ver, pará. Vamos a parar. Puedes venir y tocar. ¿No?
Después acá está la consola principal de mezcla, ¿no? Que tiene sus monitores, sus cosas ahí arriba. Acá tenés las placas de audio. Acá tenés un compresor de bus espectacular, un procesador de guitarra que está buenísimo, una cámara, unos compresores y limiters, que son los más famosos para grabar audio. Acá tenés preamplificadores. Estos preamplificadores, mira, todavía están las notas acá cuando grabaron los Babasónicos. El show ese que hicimos para los Lovers. Sí. No me acuerdo cuándo fue el show para los Lovers. El año pasado fue. Y vino acá y el ingeniero de grabación, Gustavo Iglesias, que es un crack muy amigo, vino y usó todo el equipo este. Y me dejó acá las etiquetas. Y yo las conservo. Las conservo. No sirven para nada, pero las conservo porque me gusta. Tenés preamplificadores de micrófonos, ecualizadores, compresores, bueno, de todo. Todo analógico, ¿no? En el mundo analógico. Pues todo se mezcla acá en la consola y termina viniendo a este coso, ¿no? Acá al que se llama DAW, ¿no? Que es donde vos agarrás y empezás a componer. Empezás a poner un loop, tan simple como puede ser esto, qué sé yo. Empezás con esto. Claro. Entonces después decís, bueno, ¿y qué hago? No sé, a ver, voy a tocar un... No sé, un bajo. Y empezás a probar. Y empezás a meter cosas, qué sé yo. Y después decís, uy, qué bueno que sería que esté como una guitarra ahí en el fondo, ¿no? Entonces grabás una guitarrita. Y lo dejás, ¿no? Y va ahí. Y bueno, ahí se te pueden ocurrir cosas. Y después agarrás un piano, decís... Mal, ¿ves? Sí, puedes estar un millón de años luz dando vueltas alrededor de la cosa. Y después decís, bueno, basta, que no sea tan fácil. Ponemos una grabación de una cajita de ritmo. O ponemos... Puedes estar así millones de años. Claro, claro, te colgás. O bueno, o hacer cosas más sofisticadas. Esto es algo que estaba haciendo hace unos días. O poder hacer, qué sé yo, ya temas más. Temas más ya más armados o con un acabado mejor. Días atrás,
Bueno, y esto, esta canción hace poquito la puse en Spotify, está ahí, se llama Solo Voltaje. Ajá. Habla del, es de la pandemia, exclusivamente de la pandemia. ¿De lo que te pasó a vos en la pandemia? No, es como vos. Que es como que durante la pandemia empezaron a pasar tantas arbitrariedades, uh-huh. ¿no? Que de repente tuvimos que decir, bueno, días atrás volábamos y éramos viento, y días atrás nos movíamos por todos lados, y después como que nos confinaron y de repente fuimos solamente una señal de voltaje en un Zoom. Y es el tema habla de eso, todo el tema habla de eso. Y ahora tendría que ser el to be continuo de esta canción, pero... pero bueno, y bueno, esta canción la grabé enteramente en este estudio. Una toma de la voz, en ese, que nunca más la pude volver a cantar igual. Menos mal que la grabaste. Una claro. toma de prueba que menos la hice. Mal que te quedó. La voy a cantar para no olvidármela, dije. Claro. Terminé la letra, canté y quedó para siempre. Y después tuve que mejorar los pianos, los bajos, las los instrumentos y demás cosas. Como fue un proceso largo. Cada una de estas cosas, cuando vos decís, che, la escuchás así, a mí, que soy un amateur, me toma meses, ¿no? Meses, lo que por ahí a una banda normal, es al mismo tiempo hace un disco entero, a un amateur como yo, le toma, qué sé yo, 2 años hacer 7 canciones, ¿entendés? Claro, algunas claro, de las claro, que escuchaste claro. vos en el ensayo la otra vez sí. y demás. Sí. Y bueno, y ahora el 30 de julio y el 12 de agosto se publicaron los dos. Hay un EP que se llama Patagonia, que tiene 3 canciones, y otro EP que se llama Pandronic, que es el sonido durante la pandemia, Pandronic, que tiene 4 canciones. Uh-huh. Los publiqué ahí, qué sé yo. No voy a tener mucho rating, pero me divertí pero mucho, pero me divertí muchísimo. ¿Y pensaste alguna vez en dedicarte únicamente a la música? Mirá. Recuerdo el día que le dije a mi papá que me iba a dedicar a la música, la cara que me puso, no, me hubiese encantado, sí, me hubiese encantado, pero la verdad que no creo tener los dotes necesarios para poder ser bueno en eso, así que me dedico a hacer empresa, que me sabe mucho mejor. Me sabe muchísimo mejor. Pero bueno, con esto me divierto, escúchame, no hay forma de no divertirse. Claro, te hago una más. ¿Hasta qué punto sentís que, en tu caso, la tecnología expandió tus límites musicales? Y para mí fue todo, el hecho de poder decir, armo las canciones solo en mi casa, después llamo una banda y después fue la banda que vos escuchaste. Sí. Esa banda trataba de replicar o hacer o versionar sus propias versiones, ¿no? de las canciones que yo hacía en casa. Todo eso fue posible por la tecnología, ¿no? Y bueno, ahora me encantaría empezar a experimentar. Me falta un poco de capacidad de desarrollo todavía, pero me encantaría empezar a experimentar con cómo la inteligencia artificial puede ayudar a crear música, ¿no? En definitiva, lo que pasa en un cerebro cuando vos creas música es que vas conectando cosas o patterns que te acordás o cosas que te parecen familiares y las vas, de cierta manera, reduciendo. Y la vas volcando ahí, ¿no? Y la inteligencia artificial podría hacer muchísimo de eso. De hecho, bueno, hay una compañía que se llama Aibo, que se dedica exclusivamente a crear música con inteligencia artificial, que empezó haciendo música clásica, porque la música clásica tiene el papel blanco bastante, bastante restringido. Vos tenés violines, tenés instrumentos muy claros y tenés uh-huh. partituras sobre esos instrumentos. Entonces, podés hacer que la inteligencia artificial escriba sobre esos sonidos que son clásicos. En la música pop, en cambio, como todo es sonoridad, encontrar esas sonoridades, las partituras son mucho más simples, la cantidad de instrumentos por ahí son muchos más o muchos menos, pero encontrar esa sonoridad es algo que a la inteligencia artificial le cuesta muchísimo más todavía. Pero bueno, yo tengo ganas de empezar a experimentar en cómo la inteligencia artificial, de hecho Brian Eno en algún momento empezó a jugar con inteligencia artificial aplicada a la música y música aleatoria, en ese momento la llamaba música aleatoria, que ni siquiera era inteligencia artificial, te daba un patrón y dejaba que la computadora decidiera cuán largo toca la nota, dónde toca la nota y en qué momento cambia de nota. Y empezó a jugar con ese concepto en algunos discos muy legendarios de él,
Y después el movimiento medio que murió, y ahora yo creo que con la capacidad de procesamiento que hay está como reviviendo nuevamente, ¿no? Así que hay que prestarle atención a lo que va a pasar eso. No solamente creo que van a ser Bizarrap, sino en algún momento se va a hacer famosa alguna computadora. En algún momento va a suceder que, mira, esta computadora de repente tiene 200 millones de listeners al mes, y voy a decir, ¿de dónde salió? No, de ningún lado, es una machine que aprendió de todo lo que era mejor. Claro, ahí está. Bueno, ¿eso queda entonces para el futuro o para dentro de muy poco tiempo? Para dentro de muy poco tiempo, no sabes, claro. No sabes cuándo puede pasar. Exactamente. Martín, un placer. Igualmente, gracias. Gracias. Espectacular. Muchas gracias. Gran charla. Lo mismo.